el año 2016 va a ser un año decisivo, no solamente porque está asumiendo un nuevo gobierno después de 12 años, sino por la agenda con la cual asume ese nuevo gobierno y las duras decisiones que va a tener que tomar para revertir muchas cosas que venían mal desde la gestión anterior. Y me parece que ahí en materia económica es donde vamos a tener los principales desafíos del próximo gobierno, que van a ir en permanente tensión esas decisiones económicas que se van a ir tomando con la gobernabilidad de este nuevo gobierno. Por ejemplo, el tema salarial. Esto inevitablemente va a generar tensiones sociales y ahí Macri va a tener que demostrar